Todos ustedes, desde acá, desde la República de Colombia, los saluda el amigo de siempre, el rabino Raúl Vargas. Meleven Yehuda. <coughs> Perdón. Vamos a tener en esta mañana un programa bien hermoso, bien nutrido, bendecido, y estamos invitando a toda la gente que se prepare para las bendiciones que van a ser depositadas en esta mañana. Hoy en la parte técnica vamos a colocar música. Hoy en la parte técnica está con nosotros Juan Sebastián Ramírez y en la coordinación general el rabino Meleven Yehuda. Así que bendiciones para todos ustedes. Nos vamos a gozar bastante. Vamos a tener una programación con mucha bendición. Así que nos estamos alistando. Saludamos de todo corazón a la gente que se dispone a hacer las oraciones, que se dispone a recibir la bendición en esta mañana. Vamos a tener primero la lectura de las 18 bendiciones y posteriormente vamos a entrar en un shidur de guerra espiritual porque nos estamos preparando precisamente para el, el taller. Esta, este taller de avanzada nivel número 4 de guerra espiritual que va a ser poderoso en Los Ángeles, California y así eh, esto poder pues eh, bendecirlos ustedes saben que el tema de la guerra espiritual es muy importante para nuestros días bueno vamos a hacer las bendiciones sin más preámbulo vamos a preparar nuestro corazón Creo que ya ustedes se lavaron las manos, los hombres, los hombres que son, pues, Bené Israel, Bené Judá, ya se prepararon, pues, con el lavado de manos para liberar toda la mala influencia y tomar un día en bendición. Vamos entonces a usar toda esta tecnología divina que el Padre nos ha dado. Y vamos a comenzar una semana en victoria. Modemo da, Ani, Lefaneja, Melet, Jai, Bekayan, Chejezartat, Bit, nismati Behenla, Rabat, Emunateja. Doy gracias ante ti. Señor viviente y existente, por regresar mi alma misericordiosamente grande es tu confianza. Vámonos para el lavado de manos. me Bendito eres tú, Ad Adonai Rey del mundo, quien me ha santificado con sus mandamientos y nos ha Ordenado sobre el lavado de manos. Amén. Esta verajad es muy importante porque elimina el espíritu de pobreza, de miseria. Vámonos para la siguiente verajad. La bendición de Acher Yazar es una bendición que nos conecta con las 42 emanaciones del nombre de Adán y esta bendición. La hacemos después que evacuamos, después que hacemos del cuerpo, que podemos liberar liberar materia. Bueno, eh, podemos eh, evacuar, hacer nuestras necesidades fisiológicas. Es importante hacer esta verajat, dándole gracias al Eterno por mantener nuestros cuerpos sanos. Barú Atado, Lana, Yazar, alan behomak, ubaran, nekabin, nekabin, jalurin, jalurin, Belladual, jizet, jebodeja, sehin jizaten, ehat mehen, oin, jipateat ehat mehen, ehi esar, lehikajen, afilus, saat ehat, barua ta donai, nofe jol basa, umaflit laasot. bendito eres tú señor rey del mundo quien hizo al hombre con su sabiduría y creó en él muchas aberturas y muchas cavidades es obvio y sabido ante tu trono de gloria que cualquiera de ellas se llega a bloquear o cualquiera de ellas se abre entonces sería imposible permanecer vivo ni siquiera por una hora bendito eres tú señor el sanador de toda carne quien asombra por lo que hace, amén. bueno, vamos a hacer entonces lo que se llama elojain chamá y pronunciamos esta verajat. elojain chamá chenatatá tejorá. seguimos con la verajat. veratayes sartane nefatat bit. beatán ne bir בברבית בעטת עתיר לתלת ממני ולרחסירת בית לעתיד לבוא כל ישמע שנה נשמת בקרבי מודה אני לפניך אדוני אלוהי באלוהי אבותי ריבון כל המסין אדון כל ומשמות ברו אתה אדוני המחסיר נשמות לנגרין מתין Tú la has formado, tú la has creado, tú la has ensuflado en mí y la preservas dentro de mí. Finalmente tú la retiras de mí y sin embargo me la retornarás en un futuro venidero. Mientras el alma esté dentro de mí, yo te estoy agradecido ante ti, Señor mi Elohim, Elohim de mis padres, el gobernante de todas las acciones, el dueño de todas las almas. Bendito eres tú, Señor. Quien regresa las almas a los cuerpos muertos. Baruch Hashem. Vámonos para la otra Berahat. Entonces, eh, esto se llama la primera Berahat, las 18 bendiciones, y es para abrir el entendimiento. Baruch Atadonai, Anoten la Sevit Binat, Bein Laila. Bendito eres tú, Señor, Rey del Universo que le otorga al gallo el entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Amén. Así como el gallo tiene el entendimiento para distinguir entre el día y la noche, así nosotros debemos despertar nuestros sensores espirituales. Vámonos para la segunda bendición. Barú atadonai, elojeno melejolán bendito eres tú señor rey del mundo quien otorga vista a los ciegos amén vámonos para la tercera ...verajat... Eh, que libera a los que están presos a menudo nos volvemos prisioneros de nuestro trabajo nuestros pagos de la hipoteca nuestras relaciones nuestras profesiones incluso de las per percepciones que otras personas tienen de nosotros en esencia, cada uno de nosotros, en mayor o en menor grado, es un prisionero cautivo del deseo de recibir solo para sí mismo. Entonces, la energía que emana de esta verajat que vamos a hacer tiene el poder de liberarnos de las garras de este deseo tan poderoso y autodestructivo. Barú Matir Azurin. Bendito eres tú, Señor, Rey del Mundo, quien libera. A los que están presos. Baruj Hashem. Cuarta verajat. Endereza a aquellos que están torcidos. Baruj atadonai Eloheinu meleja Aulán. Soket Kefufim. Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo. Quien endereza a aquellos que están torcidos. Vámonos. Activemos. Conectémonos con la quinta verajat. Que viste a los que están desnudos. Entonces vamos atraer esa bendición de vestirnos del ropaje de luz, no necesariamente es un ropaje físico, sino, es, sino que es espiritual, porque los sabios dicen que de igual forma que una persona negativa no puede cambiar su carácter poniéndose un traje costoso, nosotros no podemos crear un cambio personal ni la satisfacción duradera si no nos conectamos a un mundo que está más allá de la conciencia de nuestro cuerpo. La secuencia de estas letras o esta verajat no, nos otorga el poder de elevarnos por encima de nuestra conciencia corpórea y conectarnos con nuestra conciencia del alma. Barú Ta Donai, malvis arumín. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien viste a los que están desnudos. Seguimos con la verajat, seguimos conectados. Vámonos para la sexta. Verajat, que da fortaleza a los fatigados. Barúa Tadonai, meleja hablan anoten la yaed Koat. Bendito eres tú, Señor, Rey del mundo, quien le da fortaleza a los fatigados. Bueno, pronunciemos entonces la séptima bendición que mantiene la tierra por encima del agua. Esta verajat activa el equilibrio. Barúa Tadonai, Eloheinumele Roca Aerez Al Amayín Bendito eres tú, Señor, Rey del Mundo, quien mantiene la tierra por encima del agua. Baru Hashen. Vámonos para la octava bendición que dirige los pasos del hombre. Barú Atá Donai, Eloheinum Haolan, Amejin Misedei Geber. Bendito eres tú, Señor, Rey del Mundo, quien dirige los pasos del hombre. Vámonos a pronunciar la novena bendición que satisface todas mis necesidades. Esta antigua secuencia de letras que está metida en esta verajat garantiza que recibamos lo que nuestra alma realmente desea, y no lo que nuestros impulsos reactivos inmediatos hacen que anhelemos. Barúa Donai, elogenumeleholan, cheasat licol. Tesor kit. Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo, quien satisface todas mis necesidades. Baruch Hashem. Bueno, vamos llegando a la décima bendición y hay que mandar bendición para Israel. La Torá dice que todos los que bendicen a Israel son bendecidos. Así que vamos a pronunciar esta bendición que le da fuerza, vamos a activar Gebur. Sobre el pueblo de Israel, Barú y Eloheino Meleja Olam, O Sergi Israel Biburat. Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo, quien le da fuerza a Israel con poder. Décima verajat que corona a Israel con esplendor. Activamos no solamente Begebur, sino Tiferet, esa verajat que activa luz. Baru donai, Adonai Eloheinu melecha holan oter Yisrael Betifarat. Bendito eres tú Adonai rey del mundo, quien corona a Israel con esplendor. Décimo duodécima bendición que no me hizo hombre pagano ni una mujer pagana. Baru ata Adonai Eloheinu melecha cheloa senigoy, Baru ata Adonai Eloheinu melecha cheloa senigoya. Bendito eres tú Adonai que no me hiciste un hombre pagano o una mujer pagana. Décimotercera bendición, que no me hizo esclavo o una esclava. Esta bendición nos brinda el apoyo que necesitamos para, para no ser gobernados o encarcelados por nuestra naturaleza reactiva o el mundo espiritual, ya sea drogas, ya sea trabajo, ya sea enojo. Ya sean malas influencias, manipulación externa del hombre. Barú atado el oje no Chelo abet. Barú atado Chelo chihad. Bendito eres tú, Señor rey del mundo, que no me hizo un esclavo o una esclava. Bueno, sigamos entonces con la decimocuarta bendición, que no me hizo una mujer, que no me. Que me hizo de acuerdo a su voluntad. Ese es el problema que está dañando a nuestra sociedad, es lo transgéneris. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Entonces vamos a romper esa mala influencia, esa mala energía con esta verajat. Bendito eres tú, Señor Rey del mundo, quien no nos hizo. Una mujer, bendito eres tú que nos hizo de acorde a su voluntad. Decimoquinta bendición, elimina de mis ojos las ataduras del sueño. La Torá y los sabios nos han dicho que la humanidad ha estado dormida durante dos mil años. Desafortunadamente, algunas personas viven dormidas toda su vida. Elevan su nivel de no elevan nunca su nivel de conciencia y no logran crear un verdadero cambio interno. Las letras de esta verajat nos ayudan a despertarnos de ese estado de coma. Así que voy a pronunciar esta verajat para romper esas ataduras que están en nuestra mente, ese sueño espiritual. shenami anai, Bendito eres tú, Señor rey del mundo, quien elimina de mis ojos las ataduras del sueño y la pesadez de mis párpados. Baruch Hashem. Vamos a pronunciar lo que se llama vigir razón y esta verajat nos ayuda a eliminar las fuerzas negativas que habitan en nuestro interior. Vigir razón mir paneja adonai elohai ve botache vetorateja betorateja betabikeni me ve bealti viene lidayhe velol abon velot Lidei Sayon Belol, Lidei Visayón, Betarjikeni, Millezer Ara, Betabikeni, a Bejot, e Yisri, Letitabet, Lat, Umeni, Ayon, Ubehol, John, Lehen, Ulejese, Ulerahami, Meineja, Ubeinei, Hol, Roai, Begonleni, Hasadín Tobin, Barú, Atado, Gomel Hasadín Tobin, Leamó, Israel. Y que sea tu voluntad, Señor, Elohim, Elohim de nuestros padres, que tú me acostumbres a tu Torá y me hagas ser fiel a tus preceptos y no me lleves a las manos del pecado, la injusticia, la tentación, la vergüenza y me hagas que me distancie a mí mismo de la inclinación al mal y me adhieras a la inclinación al bien y que fuerces mi voluntad para servirte a ti. Concédeme en este día y en todos los días gracia, benevolencia, y misericordia ante ti y ante todos aquellos que me observan. Y, eh, y dice acá: Otórgame bondad amorosa. Bendito eres tú, Señor, quien concede bondad amorosa a su pueblo Israel. Baruch Hashem. Pasemos entonces a lo que es Yiji Razón y vamos a soltar más verajat. Más bendición en Yijir Razón, porque esta perajat es muy poderosa porque rompe todo lo que tiene que ver con el mal de ojo, todas las cosas y desastres que Satanás quiere materializar, todos los juicios, decretos que se quieren materializar, los neutralizamos. A menudo atraemos personas negativas o situaciones desfavorables a nuestras vidas, nos encontramos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, hacemos negocios con las personas equivocadas y aquí obtenemos la capacidad de eliminar todos los sucesos negativos externos e impedir que interfieran en nuestra vida. También eliminamos 11 áreas distintas de negatividad que pueden invadir nuestro entorno. Entonces vamos a pronunciar esa perajada. יחיר רשון מלפניך, אדוני אלוהי באלוהי, אבותי, שתגסילני ערן ובכל ג'ון, בה ערן מעשה פנין ומיעשו פנין מאדן הרת, מייסר רת, מחבר רת, מסכן רת, מפגע רת, מאג'ין הרת, ומלשון הרת, מדין קשה, ומבעל דין קשה, בעין שחוט, בן ברית ובעין שאינו בן ברית. Que sea tu voluntad, Señor Elohim, Elohim de nuestros antepasados, salvarme en este día y todos los días del hombre arrogante, de la arrogancia de un hombre malvado, de la inclinación al mal, de una compañía malvado, de un vecino malvado, de un suceso siniestro, del mal de ojo, de las palabras malignas, del juicio severo, de un oponente severo, ya sea un hijo de la alianza o no sea un hijo de la alianza. Baruj Hashem, Baruj Hashem. Vamos a pronunciar entonces las bendiciones de la Torá. Esta es una verajá muy muy importante, las bendiciones de la Torá. Es una verajá que trae mucha bendición y vamos a pronunciarla. no torá. Bendito eres tú, Adonai rey del universo que nos has santificado con sus mandamientos. Y nos ha ordenado con respecto a la enseñanza de la Torah. Baruch Hashem. Vamos a pronunciar la decimoséptima bendición que enseña la Torah a la nación de Israel. Baerena Don heino, Heinot Edibrei Torah Befinu Ube Ameja, Beiji Israel, te Anano, Beseisainu, te Teseisainu, Teseisaei. Ameja, Beir, Israel, Culano, Jodei, Shemeja, Belondei, Torateja, Lisma, Baru, donai Jamelame, Torah, Le Amoy, Israel. Y endulza para nosotros, Señor Elohim, Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu nación, la casa de Israel. Y pueda que nosotros y nuestra descendencia y la descendencia, nuestra descendencia y la descendencia de toda la nación, la casa de Israel, todos nosotros sepamos tus nombres y seamos aprendices de tu Torá por el bien de sí misma. Bendito eres tú, Señor, quien enseña la Torá a su nación, Israel. Vámonos para la decimoctava bendición que nos dio la Torá. Barú hatá donay, eloheinu melech olán, acherba jarbanu la benatan benatán lanú etoratot, barú Hatadonai no noten torá Bendito eres tú, Señor Rey del Mundo, que nos ha elegido entre todas las naciones y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, quien nos dio la Torah. Baruch Hashem. Vámonos para la bendición de los Kohanim. Y esta bendición activa un nombre poderoso de los 72 nombres, que es Yud, Yud, Yud. Y baja luz de arriba de Keter y la trae a Malhut y la pasa por tu cabeza y la riega por todo el cuerpo y es la bendición sacerdotal levanta tu mano baydavera adonai el moche lemor daber el arón beel bena lemor cot tebarhu eben israel amor la gen llevar ejeja donai bis mereja ya era donai villejuneja Yisad Adonai panabeleja, bellacele shalom Besamut edesmit al beney Israel, ba'anit abarjen. Baruj Hashem. Hablaron y a sus hijos diciendo, Pues bendecirás a los hijos de Israel y les dirás que el Señor te bendiga y te proteja, que Adonai Yahweh haga respl resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia, que Adonai eleve su rostro hacia ti y te conceda paz, y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Baruch Hashem. Bueno, hemos pronunciado estas Berahad y ahora vamos a pronunciar a Nabecoa para tomar la semana, tomar el día, bajar luz, bajar bendición. Vamos a hacer la pronunciación. Acuérdense que cada vez que nosotros soltamos Berahad por nuestra boca, esa. Palabra viaja y mueve el universo, mueve los ángeles y todas esas bendiciones que están estancadas se materializan. Vamos a pronunciar la navecoa. Anavecoa gadulaye mineja tatir serurá Cabel riná meja sagavenu tajaren nora nagibor dorsei baba kebabas ren bargent tajaren rajamey Zicateja, tamigo Len, jacinca dos veró, Nahel adateja. hit get le anja penep, rey que más, yodea jodea talumot. Barushin que vos maljuto, leolambaed. Te suplicamos a ti, con gran poder de tu diestra, desata los cautivos. Acepta el canto de tu nación, fortalecenos y purifícanos, oh poderoso. Por favor, todopoderoso, aquellos que buscan tu unidad, protégelos como a la pupila del ojo, bendíceles, purifícales tu rectitud compasiva, concédeles siempre, invencible y todopoderoso con la abundancia de tu bondad, gobierna tu congregación. Único y glorioso, acude a tu pueblo, aquellos que recuerdan tu santidad. Acepta nuestro llanto y escucha nuestro lamento. Tú que sabes todo lo que está oculto, bendito es el nombre de la gloria, su reino es por siempre y por toda la eternidad. Baruch Hashem. Bueno, mis amados, vamos entonces a pronunciar ahora el Chema. Vamos a pronunciar Shema. Y vamos a bajar más bendición con Shemat y vamos a bendecir al Todopoderoso para tomar esta semana en Berahat. Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Eja, Baruch, Maljot leolan bae. Beatae adonai loeja. Bejol le bajad u bejo naseja. U me odeja. Beajud a Devarin, a Eleda Cheranoji. me al le babeja. sinnatan Bedi Van Beshiteja, Bejbeteja, Ubeleiteja, Baderet, Uchebeja, Ucumeja, Ushartan, Leot, Al Yadeja, Beaju, Letotafo, Bein, Eineja, Uchtatan, Mesusot, Bejteja, Ubishareja. Escucha Israel, el Señor nuestro elohim, el Señor es uno, bendito es la gloria de su nombre. Su reino es por siempre y por toda la eternidad. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que posees. Deja que estas palabras que te ordeno hoy descansen sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas mientras estés sentado en tu hogar y mientras... Caminas por el sendero cuando te acuestas y cuando te levantas. Las atarás como una señal sobre tu mano y serán como filatelias entre tus ojos. Y las escribirás en los umbrales de tu casa y en tus puertas. Bechen Yahshua Hamashia. Amén. 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 Bueno, mis amados, hemos mandado las Berahat correspondientes a este día. Dieciocho bendiciones hemos pronunciado y estas nos ayudan a tomar un día y una semana en Berajat. Ya regresamos porque venimos con un shiur de palabra de Berajat, de edificación para cada uno de ustedes. Venimos con eh, la debar, la palabra fresca de la Torah. Ya regresamos. Si vives en California, Estados Unidos, Ay, hay buenas, buenas noticias, noticias para ti. ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó, Llegó la oportunidad, oportunidad que, que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melek Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual. Donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias Para ganar la batalla al enemigo Y, y ser completamente, completamente libre en todas las áreas de tu vida. vida No te lo puedes perder Fecha 23, 24, 25 y 26 de junio 2019 costo de la inversión 150 dólares por persona Hora 7 pm a 10 pm Lugar Congregación macon. Chalón 1531, Sinclair the Street, Avengers. California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1-281-571-1167 en California. Al número 1-213-283-5316. Puedes depositar en las cuentas del ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques, Banco Wills Fargo. Cuenta número 17 888 dos Estados Unidos. Banco de América, número 105. 264-3639. Correo electrónico. Guerra Espiritual 77 arroba hotmail.com. Lo puedes pagar con cel. Dinero instantáneo. Doctorado y diplomado en Guerra Espiritual con el rabino Raúl Vargas, California. Esto es para ti. ¿Quieres ser un hijo del Eterno sin ir a la congregación? Oiga bien eso, buena pregunta. Sí, sí es posible, pero es como ser un estudiante que no asiste a la escuela, un soldado que no se une al ejército, un ciudadano que no paga impuestos ni vota, un vendedor que no tiene clientes, un explorador sin un campamento de base, un marinero en un barco sin tripulación, un comerciante en una isla desierta, un escritor sin lectores. Un padre sin familia, un jugador sin equipo, una abeja sin colmena. ¿Quieres ser un hijo del Eterno así, sin ir a la congregación? Ahí les dejo ese pensamiento a todos los que están escuchando la radio. Si vives en California, Estados Unidos, Ay, hay buenas, buenas noticias para ti. Te gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó, Llegó la oportunidad, oportunidad que, que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melech Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual. ¿Dónde saldrás preparado? Con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser completamente libre de todas en las, las áreas de tu vida. vida. No te lo puedes perder. Fecha 23, 24, 25 y 26 de junio 2019. Costo de la inversión, 150 dólares por persona. Hora 7 pm a 10 pm. Lugar congregación Maconchalón, 1531, Sinclair Street, Anaheim. California 92806 haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1 281 571 1167 en California al número 1 213 283 5316 puedes depositar en las cuentas del Ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas cuenta de cheques Banco Wills Fargo cuenta número 17 888 19942 Estados Unidos Banco de América número 105 264-3639 Correo electrónico guerra espiritual 77 arroba hotmail.com Lo puedes pagar con CEL Dinero instantáneo Doctorado y diplomado en guerra espiritual Con el rabino Raúl Vargas California, esto es para ti la Y ¿Quieres profundizar en el conocimiento de las raíces hebreas, la guerra espiritual y convertirte en una persona con la mente renovada? ¿Quieres romper el hechizo de la iglesia tradicional y salir del dogma greco-romano? ¿Quieres dejar de ser silvestre e injertar en el olivo natural? No lo pienses más. Ha llegado el momento de salir de en medio del sistema de confusión y acércate a la cultura del Mesías. Te esperamos este y todos los miércoles en la Yesiva de Estudio. Con el Rabino Raúl. Dirección Gallo Octava número 967 Colzac. Informes al número WhatsApp más 57-301-756-9972. Y recuerda las palabras de Yeshua. Ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Inscríbete a mi canal. Comparte, disfruta y dale click a la campanita para que recibas la notificación de todos los nuevos videos de guerra espiritual. Suscríbete a mi canal en la red social de YouTube y forma parte de este gran ejército de guerra espiritual. Búscanos en la red social de YouTube como Raúl Vargas y disfruta de miles de videos de guerra espiritual para que te conviertas en el caudillo que tu familia necesita. Suscríbete, comparte y recuerda que solo renovando la manera de pensar cambiaremos nuestra forma de vivir. Búscanos ya. Si vives en California, Estados Unidos, hay buenas, buenas noticias, noticias para ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó, Llegó la oportunidad, oportunidad que estabas, estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melech Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser completamente, completamente libre de todas las, las áreas de tu vida. vida no te lo puedes perder fecha 23 24 25 y 26 de junio 2019 costo de la inversión 150 dólares por persona hora 7 pm a 10 pm lugar congregación Macón. Chalón 1531 Sinclair Street, Anaheim California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1-281-571-1167 en California. Al número 1-213-283-5316. Puedes depositar en las cuentas del ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques, Banco Wills Fargo. Cuenta número 17 888 19942 Estados Unidos. Banco de América, número 105. 264-3639, correo electrónico, guerra espiritual 77 arroba hotmail.com, lo puedes pagar con cel, dinero instantáneo, doctorado y diplomado en guerra espiritual, con el rabino Raúl Vargas, California, esto es para ti. Bendiciones, México. Todos los que quieran sembrar y depositar su semilla en este poderoso ministerio lo pueden hacer en la cuenta de ahorro del Banco Inbursa. El número es 5001 5197 -664. Vuelvo y repito: cuenta de ahorro del Banco Inbursa. 5001-5197664 en el Banco de Inbursa Esperamos tu semilla. Bueno, mis amados, nuevamente con ustedes desde acá, desde la República de Colombia. Estamos ubicados precisamente en un área que no es fácil. Pero estamos aquí haciendo el, el trabajo para ustedes. Estamos atrincherados, rompiendo muchas limitaciones, muchas barreras para poder llegar a ustedes con excelencia y transmitir todas estas verdades que muy pocos se atreven a hacerlo. Por eso necesitamos su respaldo, necesitamos su apoyo, necesitamos que cada uno de ustedes nos apoye con su oración, con su tefilá. También nos apoye compartiendo, eh, cada vez que eh, nosotros compartamos, ustedes compartan, le mandan a otras personas toda esta tecnología divina, todas estas cosas que estamos aprendiendo y que las estamos compartiendo con cada uno de ustedes. También necesitamos su apoyo financiero para poder nosotros hacer el trabajo. Este es un trabajo que no es fácil, es un trabajo eh, que es difícil, pero nosotros hemos tomado el reto, yo personalmente he tomado el reto de hacer este trabajo, cueste lo que cueste, para llevar esta luz donde ustedes están. Por eso es importante que donde usted esté, su semilla. Su colaboración, su macer, su parmasat, su ayuda económica es muy importante para nuestro trabajo. Bueno, les quiero recordar que nos estamos preparando para recoger el bicurín, la primicia de Chabot. Ya prácticamente faltan pocos días. Estamos en el día número 38, Sebastián. Y ya faltan poquitos días para la entrega de la Torah. Estamos haciendo la cuenta de Lomer y ya faltan eh, aproximadamente como unos eh, 12 días para que venga Chabot. Tenemos una gran expectativa. Y en Chabot presentamos la semilla, presentamos la ofrenda, la primicia. Porque esta es la fiesta donde el Eterno sana la, los, los frutos de la tierra. Entonces le llevamos la semilla. Por eso invito a todos los hermanos de México que vayan preparando el macer, vayan preparando la ofrenda, la primicia para Chabot, la primicia de Pentecostés. Bueno, mis amados, estamos en vivo, estamos en directo. Los estoy invitando al doctorado que tenemos de capacitación. Es para gente que ya conoce la palabra. Es para todos aquellos que son líderes en una iglesia, en una comunidad, en una sinagoga y quieren aprender a echar fuera demonios, pero hacerlo bien, hacerlo de una forma correcta. Vamos a estar tocando temas muy importantes en... En esta en este doctorado que vamos a tener. ¿Por qué le llamo doctorado? Porque los treinta y los treinta años de experiencia que llevo con los demonios, eh, lo quiero transmitir, lo quiero impartir. Entonces, prácticamente, las personas van a recibir esa unción. Bueno, eh, vamos a estar hablando de la autoridad. Vamos a estar hablando de demonología, las crosmocraturas, los poderes del Tisbahat, los siete cielos, organización angelical en el universo. Quién es Miguel, quién es Gabriel, quién es Uriel, quiénes son los Malachin. Vamos a estar hablando también de la unción del profeta Elijah, Miguel el general y jefe de las fuerzas especiales del cielo, cómo es que trabaja Miguel, cómo se activan los ángeles. Eh, vamos a estar también eh, tocando tópicos como es el orden angelical en la guerra espiritual, cómo echar fuera demonios, armas para vencer al enemigo. Eh, esto es muy importante y quizás... Esto que es tan importante y tan sencillo, algunos lo ignoran. Pasos para que una persona quede libre. Eh, es muy importante conocer este, este tema, ¿no? Los pasos que una persona debe dar para que quede totalmente libre. Vamos a estar hablando de, las, vamos a estar hablando de los demonios que atacan las emociones, la mente, la voluntad, espíritus que generan temores, eh, que gener degeneran el sexo. Ustedes saben que está el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo, la masturbación, la fornicación, espíritus que promueven cultos falsos, eh, que operan dentro del ocultismo. También vamos a tocar el tópico del ADN, la inmoralidad de los padres, eh, la idolatría y la brujería los abusos sexuales, maldiciones familiares, porque hay eh, conductas, patologías, ataduras que arrastramos generacionalmente. Maltrato físico, transferencias demoníacas. Eh, también vamos a estar tocando lo que es maldad, iniquidad y el pecado, porque son tres cosas totalmente diferentes. Maldad es lo que nos destruye. Iniquidad es las malas costumbres que arrastramos de nuestros ancestros, las malas conductas. Y pecado, pues obviamente eh, la infracción que nosotros tenemos de, de, eh, de los mandamientos. Angeología. Estudio de Los Ángeles, vamos a meternos más las coberturas del guerrero. En fin, vamos a tocar un montón de tópicos, vamos a hablar de Najas Borrea, vamos a estar hablando de las ataduras astrales, porque el niño, porque nosotros vemos como un epiléptico, varios epilépticos, Jesús sanó varios epilépticos y les dijo espíritu lunático, todo eso lo vamos a ver, lo vamos a conocer, vamos a profundizar, vamos a estar hablando temas también de Coltorá, vamos a estar hablando del árbol de la vida, vamos a estar hablando de la Sefirot, de los pájaros malos, los espíritus inmundos que están en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son temas muy importantes, son tópicos muy importantes que vamos a estar. Eh, tratando en nuestro doctorado de guerra espiritual. Así que ustedes no se pueden perder este doctorado, ustedes no se pueden perder esta oportunidad que el Padre le da a los hermanos de California, de Estados Unidos, de Los Ángeles, de San Francisco, de Fresno, de Sacramento, de Huasco, la gente de Macon Chalón, los bendecimos. Eh, la dirección para este taller. Ustedes ya saben que es en Maconchalón, ahí en Anaheim, California, y el costo es de 150 dólares los cuatro días. Si usted eh, va con varias personas, nos puede llamar, nosotros podemos mirar si le podemos hacer una atención. Ahora, si usted no quiere sino un día, dos días, tres días, también tenemos un precio especial, pero lo bueno, lo ideal. Sería que usted fuera los cuatro días. Pero si sí, puede ir un día, dos días, tres días, cuatro días, llámenos. Nosotros le estamos informando. La entrada es de 50 dólares por día, pero los cuatro días son 150. ¿Cómo la ve? Está escuchando, ¿verdad, Sebastián? La entrada por día son 50 dólares, porque es un doctorado. Y si quiere estar los cuatro días, pues son 150 dólares. Así que, mis hermanos, bueno, es algo muy, pero muy importante. Bueno, mis amados, ya regresamos y vamos a seguir hablando de este tema tan importante como es la guerra espiritual. Ya regresamos porque estamos hablando de temas eh, poderosos, porque estamos en un preámbulo a lo que es el taller, el doctorado, el nivel 4 de guerra espiritual que voy a dar, y es importante que ustedes se motiven o tengan o, le, o, o me ayuden a promover con amigos que necesitan este tema que están en el área de Estados Unidos, de Los Ángeles, de California, de San Francisco, de Fresno en los estados que están cerca de California, para que vengan a este poderoso evento. Ya regresamos porque venimos con palabra y vamos a estar orando por todos aquellos que están en el YouTube. Amén. Si vives en California, Estados Unidos, hay buenas noticias para ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó la, la oportunidad, oportunidad que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas Canónico Melek Ben Yehuda estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual. Donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser, ser completamente, completamente libre en todas las áreas de tu vida. vida. ¡No te lo puedes perder! Fecha 23, 24, 25 y 26 de junio 2019. Pozo de la Inversión, 150 dólares por persona. Hora, 7 p.m. a 10 p.m. Lugar, Congregación Macón. Chalón 1531 Sinclair Street, Anaheim. California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1 281 571 1167 en California. Al número 1 213 283 5316. Puedes depositar en las cuentas del Ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques Banco Wills Fargo. Cuenta número 17 888 19942 Estados Unidos. Banco de América número 105 264-3639. Correo electrónico: Guerra Espiritual 77 hotmail.com Lo puedes pagar con cel. Dinero instantáneo. Doctorado y diplomado en Guerra Espiritual con el rabino Raúl Vargas, California. Esto es para ti. Jajamim. <laughs> Bueno, bueno, tenemos a Denise de la Pava, que nos está viendo por el YouTube. Tenemos también a Marta Becerra, Ana Rodríguez, Kevin nos está viendo, Baruja Yahweh. Buenos días, Rabino. Adonai te bendiga y te guarde siempre, al igual que a tu familia. Bendiciones para todos los que están en el YouTube. Estoy yo leyendo lo del YouTube. Bueno, eh, Sebastián se puede encargar lo del Facebook, yo lo del YouTube, no hay ningún problema. Tenemos a Janet Ortega en Los Ángeles, California. Janet, esperemos que te inscribas en el doctorado, ya sea un día, dos días, tres días o los cuatro días. Jesús Díaz también nos está viendo. Elio Torres por el YouTube. Janet Ortega, Ana Beatriz Moreno. También tenemos por acá a Raúl Nango, Raúl Nango, Ana Beatriz Moreno, Juan Carlos Ramírez, Noemí Barajas, eh, querida Rosario. También tenemos a Miriam Caballero, Yolanda nos está viendo también. Vamos a saludar a la gente del YouTube. Si tienen alguna petición, eh, pueden comunicarse conmigo acá a los teléfonos del Ministerio en Los Ángeles, California, al teléfono de 213-283-5316. Esos son teléfonos de Los Ángeles, California. También tenemos teléfonos en Texas, 956-328-2074. También tenemos otros teléfonos en Texas que pues no sé, deberíamos, no sé si podemos colocar los teléfonos. En, bueno, bueno, disculpe, no, perdone la molestia, bueno, gracias. cada día queremos hacer las cosas mejor. silvia mejía, margarita Al alipio, gracias. ahí están. clara, clara, ana caballero, susana maldonado, débora israel, ana caballero, lourdes. Está conectada Carlos Alberto Flores, Susana. Si ustedes quieren mandar una petición, Juan García, si quieren que oremos por algo en especial, soltarle la verajat, activarle ángeles, hacerle mandar unción de guerra, de rompimiento. Gladys Álvarez, Minchola, dice: Chalón Rabino, eh, te bendecimos desde Otusco, Perú. Bendecimos entonces a toda esa gente ahí en el Perú. Tenemos a Elia Ramírez, Rosa María en Chihuahua, Gladys Barrera, eh, Sofía Aguilar, y siguen entrando más. Dixa Castillo, Livia Rivas, Roselena, Nubia Osorio, no se vayan a enojar si no nombré a alguno, Wendy García, Jorge Blas, Rosana Lescano, Norma Gómez, dice Rabino, le pido oración. Sofía Aguilar, oración por Angelita. Es la mamá de una de las personas que fuimos de San Luis Potosí al taller en, en la Ciudad de México el 10 el, en abril. Claro que sí, Sofía, mandamos la verajat. Ya desde ya activo bendición y doy orden que los ángeles bendigan a Angelita en el nombre poderoso. De Yashua Hamashiach. También bendecimos de todo corazón a Marien García. Ella está en, en España y nos manda muchas verajas. Dice maravilloso que el abacados multiplique todo en su vida. Muchas gracias, Todarabat. Tenemos por aquí a Marien García. Salud, eh, ya lo saludo. Ka, Carolina Miranda Blas. Desde Chimbote, Perú, nos está saludando Juan Castelán. Lisa Filis, Chalón Rabino, desde Pensilvania. Qué bueno que vayan al taller de guerra en Los Ángeles. Ana Caballero, la gente de Pensilvania, muchas verajas. Vamos a ver cuándo vamos a estar por Pensilvania. Tenemos a Pacatáes, gracias por impartir conocimiento. Les seguimos en las redes sociales. Tenemos por acá, uh, dice Rabino, oración para mi restauración laboral, ya desde ya. Abaca 2, en el nombre de Yeshua, doy orden que Gladys Barrera sea libre y que todo lo que esté estancado se abra. Activo la letra Alet y activo Tag y en el nombre de Yeshua, doy orden que haya una explosión en el mundo espiritual. Y que los Malachín le abran las puertas inmediatamente a Gladys Barrera. Está hecho por los méritos de Abraham, Isaac, Jacob, por los méritos de nuestro Mashiach Yahshua. Amén. Norma Gómez te bendecimos. Amén. Eh, oración por Ariel Frontera para que sea libre del alcoholismo. Era músico y predicaba. Está apartado. Oh, qué lamentable. Vamos a mandar a hacer, vamos a hacer una oración por esto también. Luis Quintanilla, Salón Rabino desde California. Luis Quintanilla, no te puedes perder el taller. Ya sea un día 50, dos días 100, tres días 150, cuatro días 150. Es mejor que vayan a los cuatro días. Amén. Tenemos por acá a Gerald Gracias, Rabino, por los temas expuestos para aprender. Tenemos también a Joel Hernández, Ana Rodríguez, y sigue la gente moviéndose en el chat. Rosa Elena Rosso, te bendecimos. Eh, tenemos a, a de San Luis Potosí, eh, te bendecimos, Claudia Pérez, María Elena Luna, Shalom, Rabino, desde Argentina. Pido oración por mi familia. Bueno. Ustedes me van a dejar las peticiones y yo con gusto eh, voy a estar haciendo tefilá, eh, tefiló, porque son varias oraciones y vamos a estar desautorizando los poderes de las tinieblas. Tenemos desde Venezuela a una persona que nos está eh, saludando, Ángel Mejía, te bendecimos desde la República de Venezuela. Bueno, mis amados. Vamos a hacer una pequeña berajat y vamos a decirle alaba que nos instruya, porque yo sí quiero que cada uno de ustedes aprenda a defenderse, a conocer la autoridad para echar fuera a los demonios. Baruata donai elojenu meleja asher ayer bajar mi amin, benatan la nué toratot <coughs> baruata donai no tenja Bendito eres tú, Adonai, rey del universo, que nos diste la Torah, la Torah de la verdad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, que nos diste a Mashiach. Bendito eres tú por Mashiach. En este momento ato a Satán, ato todo principado por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, ato al hombre fuerte. De Colombia, de norte de Santander, de la frontera, ato y amarro y maldigo, seco, paralizo los poderes demoníacos que están en cada país, en cada persona que me están escuchando y los maldigo, los destruyo en el nombre de Yeshua y los mando directamente al Seol. Reprendo, maldigo, seco, exploto. Toda fuerza espiritual, todo demonio que esté robando, matando, destruyendo la vida de los oyentes, la vida de todas las personas que están en las naciones. Declaro a través de esta administración milagros de sanidad, milagros económicos, milagros laborales, milagros físicos. Declaro y doy orden que se abran los cielos. Y haya materialización. Que los malajín se materialicen trayendo y materializando y proveyendo todo lo que estamos declarando en el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Ya regresamos para darles este shiur tan importante como es el tema de demonología, como es el tema de conocer el mundo infernal y cómo trabajan los espíritus inmundos en tu vida. Ya regresamos. Vives en California, Estados Unidos. Ay, Hay buenas, buenas noticias, noticias para ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó la, la oportunidad, oportunidad que, que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melek Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual. Y ronda la donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser completamente libre de todas las, las áreas de tu vida no te lo puedes perder fecha 23 24 25 y 26 de junio 2019 costo de la inversión 150 dólares por persona hora 7 pm a 10 pm lugar congregación Macón Chalón 1531, Sinclair Street, Anaheim. California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1 281 571 1167. En California, al número 1 213 283 5316. Puedes depositar en las cuentas del Ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques, Banco Will's Fargo. Cuenta número 17 888 19942. Estados Unidos. Banco de América, número 105. 264-3639. Correo electrónico. Guerra Espiritual 77 arroba hotmail.com. Lo puedes pagar con cel. Dinero instantáneo. Doctorado y diplomado en Guerra Espiritual con el rabino Raúl Vargas, California. Esto es para ti. <laughs> Tenemos a Ferneli Ospina, nos está saludando. Ferneli Ospina pide oración por una persona que tiene 28 años, que quiere morirse, nada lo alegra, tremendo, está tremendo. Qué depresión tan fuerte. Está en una clínica, se llama Francisco Celi, con gusto. Bueno, les voy a prestar más atención a los del YouTube. La verdad que me gustaría prestarles más atención, porque es que a mí me gusta mucho enseñar eh, y a veces pues no tengo tiempo para atender a todos. Claudia Pérez dice por Oscar Díaz, por liberación de alcohol, pactos de entrega, ha visto al diablo, dice que... Le habla, no cree en liberación, no cree en liberación, pero el diablo le habla. Mira eso, está tremendo. No, no entiendo eso, la verdad. Que no quiere creer en la liberación, pero el diablo le habla. Ay, señor, y cómo el diablo te habla y no vas a creer en la liberación. La verdad, es que hay cosas que no entiendo. Claudia Pérez, esto creo en el poder de, la, de sus oraciones. Baruch Shen, amén. Eh, oración por Viviana eh, Espósito. Eh, trabaja de profesora de inglés y sus hijas eh, Guli, Lucy y Sof. Con gusto, vamos a estar orando. Shalom Rabino, muy contenta de escucharlo hoy mi día festivo en Washington. Bueno, Skip It de Jat Russell. Bueno, te bendecimos. Esperamos que muchos estén en el taller. Ana, Ana, Beatriz Moreno Shalom, También pido oración por cambio de vivienda. Con gusto, Ana Beatriz. Con gusto. Ay, qué lindo. ¿eh? Hay muchas personas que, pues, están en el YouTube y no les no podía interactuar con ellas. Pero mire, hoy. Me ha puesto el eterno en mi corazón darles un poquito de tiempo. Saludos, estimado rabino. Ecuador es Alexa Serrano. Vamos a ver cuándo en Ecuador hacemos un taller poderoso. Mm, José Romero, Chalón rabino. Bendiciones desde Coatzacoalcos, Quasac, Veracruz. Gente de México, linda. José Romero, eh, Erika Robles. Dice Charón Rabino, en donde yo vivo no hay congregación, solo lo tradicional y no quiero volver atrás. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hija, sigue escuchándonos hasta que el Eterno abra camino. Ana Beatriz Moreno, mil gracias Rabino. Kevin, nuestro hijo en Arizona, dice, estaré orando por ti. Amado Rabbi, que el Eterno envíe sus malajín para el taller de maconchalón y te guarde física y espiritualmente. Eso me, me está dando a entender que no va a ir. Ya te conozco. <laughs> ya te conozco. Kevin, ¿cómo así? Yo sé que el Eterno me va a bendecir, pero yo quiero que tú vengas. Saca un permiso. Saca un permiso y capacítate y te darás cuenta que bendición. Ah. Rabino, ¿cuándo va a venir a Pensilvania a traer luz de la Torá? Aquí donde vivo solo hay testigos de Jehová. Bueno, mira qué, qué interesante. Católicos romanos, musulmanes, pero Gloria al Eterno que me ha conectado con su, con su mini. Bueno, después nos explica qué es eso mini. Ministerio, debe ser, sí. ¿Te bendecimos entonces? Claro que sí, en cualquier momento. El Cadob Barujú nos va a dar luz para estar en Pensilvania. Denis de la Pava, gracias, Rabino. Tenemos a Sonia Sofía Aguilar, oración por Angélica. Está en coma ya desde hace dos meses y cada vez va más de grave. En peor. Ya no puedo escuchar el chema Israel porque dice que escucha y ve a mucha gente. Está devariando mucho. Bueno, vamos a estar. Al final, enviando verajat a todas estas gentes hermosas que nos están viendo a través de YouTube. Precisamente hoy tengo un tema muy lindo y es: está en el libro de Matitiao, en, en Matitiao, y precisamente, pues los invito a que compren la, la Biblia, las escrituras de Yahweh, todo restaurado del español al hebreo. Sí, porque toca ahora de adelante para atrás, porque todo fue dañado, ¿no? Todo se dañó. Y aquí esta Biblia, todo viene restaurado. Mira, qué hermoso. En los nombres, los días, las palabras, lo más importante. Tienes una Biblia hermosa, mira. Qué belleza, qué belleza. Mira lo que tenemos acá. Mira lo que tenemos. Tenemos la Biblia restaurada y esta Biblia o este Taná se llama las Escrituras de Yahweh. Los invitamos a que la quieran eh, y puedan tener esta eh, Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, como dicen los cristianos, pero corregida del español al hebreo. O sea, para atrás. Amén. Juan Carlos Ramírez, bendiciones, Rabino. Cuando nos visita por Omaha, Nebraska, muy interesante. Omaha, estuve ahí hace muchos años. Claudia Ducenco, Milena Benítez, qué lindo, los bendecimos. Bueno, mis amados, aquí está, mira, Sebastián está haciendo lo que se llama un clock set, un primerísimo primer plano. Y les está presentando las escrituras de Yahweh. Práctica, liviana, compacta, fácil de, de leer y todo ya arreglado. Es muy importante que lo obtengas. Bueno, gracias. Vamos entonces a la palabra. Vámonos para Matitiao, capítulo 10, verso 1: dice entonces, llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Note eso, les dio autoridad. Y el 12 eh, representa algo poderoso, que el 12 representa al gobierno, eh, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, vamos a estar hablando de eso, eh, porque es importante tener autoridad para echar fuera demonios, porque ellos no se van a ir solos. Ellos son fuerzas que son poderosas, algunos son ángeles caídos, algunos son espíritus que son mezcla entre humanos y ángeles, los famosos Giborín, algunos son cuerpos astrales, eh, personas eh, que han muerto, perdón. Eh, personas que están vivas, porque hay que saber diferenciar un cuerpo astral, un espíritu inmundo, un giborín y un ángel caído. Llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera. O sea, los demonios no se van a ir si alguien no toma la autoridad y les da orden de salida. Y esa autoridad... Eh, ya fue dada esa autoridad gravita y tú y yo la podemos usar para darle dura a los espíritus inmundos dice para sanar toda enfermedad y toda dolencia entonces precisamente la autoridad que quiere decir potencia cobertura fuerza gobierno no fue dada precisamente para echar fuera toda enfermedad y echar fuera todo demonio y toda dolencia. O sea, poderes de las tinieblas que son destructivos, poderes de las tinieblas que matan, poderes de las tinieblas que nos hacen daño. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es un revestimiento de poder que tiene un soberano y es el poder que tiene una persona para dar órdenes. Por eso nosotros le tenemos respeto a los jueces. Porque siendo personas civiles, común y corriente, tienen el poder de encerrar, tienen el poder de soltar, de condenar, de judicializar. Tienen el poder legis legislativo en su boca. Entonces, eh, ¿qué es autoridad? Es cuando alguien está investido de un poder para atar y desatar para condenar, absolver o liberar. Entonces tenemos el caso de Moché. Dice es la palabra que cuando fue a pelear contra los poderes de las tinieblas en Egipto, en Misraín, el Eterno lo llamó y le dio una cobertura. Eso está en Éxodo, capítulo 7, verso 1, Shemot, Pérez 7, paso 1, llamó a Moche y le dio una cobertura lo invistió. Mire, mire, vamos a mirar el episodio porque esto también puede suceder contigo, eso es lo que yo quiero que los talmidín que los que vayan al taller de guerra espiritual se vayan investidos, se vayan esto empoderados de una cobertura especial de respeto para someter los poderes de las tinieblas bajo sus pies. Dice la palabra, y Yahweh dijo a Moche, mira, yo te he constituido Elohim. Esto está más pesado todavía, Elohim. Pues no le dijo que se llamaba Yahweh, le dijo Elohim. Elohim es un rango, es uno de los atributos que tiene Yahweh, y quiere decir poderoso. O sea, le dio poderes. Una persona no puede llegar a ser Elohim o poderoso si no tiene autoridad, si no tiene poderes. Una persona que va a pelear contra un hombre fuerte, contra una potestad y no va preparado, pues no puede lograr lo que quiere. Dice la palabra, yo te he constituido Elohim para faraón. O sea... Yo te he constituido poderes para destruir a Faraón. Eso es lo que quiere decir. Te he dado poder, te ha dado autoridad, te he dado rango, te he dado poder en la boca para que destruyas los poderes que tiene Paró. Paró quiere decir búfalo. Era un hombre fuerte, Faraón, y tenía un imperio con el cual esclavizaba, suyugaba y sometía a a los israelitas. Y tu hermano Aaron será tu profeta. Yo quiero recalcar, eh, yo, ten, yo quiero recalcar, eh, por ejemplo, aquí en la tierra tenemos jueces que dan órdenes y son jueces que le dan órdenes a fuerzas coercitivas que son la policía. Por ejemplo, el juez es más poderoso que un policía. El policía, el ejército, teniendo poder, teniendo armas, es coercitivo, tiene que obedecer al poder del juez, que es legislativo. Por ejemplo, un, un policía arresta al malhechor, pero el policía dice, yo solamente te voy a detener, te voy a llevar a la estación de policía o te voy a, a llevar a la estación de policía, te voy a, a llevar para que un juez... Te judicialice. El que tiene el poder de amarrar, de atar, de condenar y de determinar para dónde una persona se va cuando comete un delito es el juez. Y el juez es una persona común y corriente, civil, pero que está investido de una autoridad. Bueno, aquí hay algo muy importante, lo que te estoy dando a entender o lo que te da a entender el Kadosh Baruj, el santo al que tú conociste como Dios es que él está llamando hombres para que sean jueces, para que sean Elohim, para que tengan poderes de atar, desatar, condenar, juzgar y doblegar los poderes de las tinieblas. Así que esto dice la palabra que el Eterno invistió a Faraón Perdón, a Moche le dio un poder sobrenatural, le dio un, auto, un poder, una autoridad sobrenatural para, para echar fuera demonios, para traer juicios, para atar y desatar, porque lo revistió, lo revistió de un poder, de una fuerza sobrenatural que prácticamente un hombre como Moche como Moche quedó transformado en un Elohim, en un Dios. O sea, a ver cómo explico esto. En, eh, cuando tú vas a, ante un juez, tú le dices su señoría, su señoría, pero él es una persona común, común y corriente. ¿Pero por qué le dices su señoría? Porque está investido de una autoridad pero es un hombre común y corriente. Bueno, aquí lo que sucede es prácticamente algo muy parecido. El Eterno llama a un hombre, lo reviste y cuando lo reviste ya todos los ángeles, ya todos los demonios lo tienen que mirar a Moche como si fuera un Elohim, como si fuera alguien que en el mundo espiritual tiene poder, está arriba y, el, y, y hay fuerzas coercitivas. Lugartenientes y miriadas que le obedecen. Bueno, lo que yo te quiero dar a entender en esta mañana es que el Eterno te quiere dotar de autoridad para echar fuera demonios, que te quiere revestir y te quiere dar poder en la boca para someter los poderes satánicos. Por eso te estoy invitando al taller, para que tú te conviertas en un Dios para Faraón, en un Elohim, en alguien que mueva el poder, en alguien que mueva el mundo espiritual, que sepa mover el nombre, que sepa mover todo el poder para darle duro a los poderes satánicos que en este caso tipifican y son una analogía. De un hombre fuerte que se llama Faraón. Faraón aquí representa a Hasatán, el que esclaviza. Entonces, hay muchas personas que están atadas por demonios, hechizadas. Hay muchas personas que están esclavizadas, a lo mejor familia tuya, hijos tuyos. Pero tú no sabes cómo hacerle. Tú no sabes cómo hacer una liberación. De pronto, tú no sabes cómo lidiar con esos demonios. Eh, has empleado muchos métodos y de pronto nada te funciona. Entonces la idea es esa, enseñarte, prepararte e investirte, soltar sobre ti un depósito, de manera que tú sepas cómo mover los poderes, que te vayas investido de una autoridad y que el mundo espiritual te empiece a mirar diferente que los demonios te empiecen a, mar, a mirar diferente, que la gente te empiece a mirar diferente, porque en ti hay algo que has recibido y es una autoridad y un revestimiento, un rango, una elevación en el mundo espiritual para destruir los poderes satánicos. Los que van a mis talleres salen diferentes. Algunos ya están desarrollando su ministerio de guerra. Muchos salen ungidos, muchos salen renovados, porque la guerra espiritual renueva. La guerra espiritual a la persona le da otro otro nivel, le da un rango muy elevado. Yo te he constituido Dios para Faraón, dice la Reina Valera. En el hebreo dice te he constituido Elohim para 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 Faraón, o sea. De ahora en adelante pongo mi poder en ti. De ahora en adelante las huestes espirituales y los demonios cuando tú les hables van a sentir respeto porque se van a sujetar a ti porque yo he puesto el poder y mi palabra en tu boca. Eso es lo que lo que te estoy dando a entender. Pero para eso hay que prepararse, para eso hay que entrar en una escuela de guerra, para eso hay que venir a complementar, a estudiar, porque hay mucha gente que tiene la unción, pero no complementa, no estudia, y entonces no saben cómo manejar la unción que el Eterno les ha dado. ¿Qué es autoridad? Potencia. ¿Qué es autoridad? Cobertura, fuerza. ¿Y qué es hablar con autoridad? Pues que habla y espíritus, ángeles. Principados, potestades, cumplen lo que él está hablando y los demonios se tienen que sujetar porque es un hombre que en el mundo espiritual tiene un, un rango, tiene el poder legislativo, tiene el poder de dar órdenes. Así como un presidente cuando habla solamente dice una o dos palabras y hay fuerzas, la marina, la policía, el ejército, todas las fuerzas coercitivas le, le, lo, lo, lo obedecen de igual manera. Eso tiene que pasar con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel de hablar y producir milagros, porque nosotros fuimos llamados a tener mayor autoridad y dominio que los ángeles. Pero hoy, esto, la iglesia. La ignorancia nos ha hecho creer que los ángeles son más poderosos que nosotros. No, Señor. Adán es más poderoso que los ángeles. Porque Adán tiene una virtud que es el poder de dar órdenes. Y tú eres hijo de Adán. Y si tienes alma chía, si has recibido a Yahshua como tu Salvador, le estás sirviendo. Entonces tienes que empoderarte de esta luz. Tienes que empoderarte de este conocimiento y venir al taller que voy a dar en Anaheim, California. Ya regresamos, Sebastián. Vámonos a refrescar un momentico y ya regresamos para seguir hablando de la autoridad, del poder legislativo y coercitivo. Pero recuerda, el Eterno te quiere ungir, coronar y te quiere poner un ropaje nuevo de autoridad en este año. Te espero en California. Ya regresamos. Vives en California, Estados Unidos. Ay, Hay buenas, buenas noticias para ti. Te gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó la, la oportunidad, oportunidad que, que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melek Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual. Donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias Para ganar la batalla al enemigo Y, y ser, ser completamente, completamente libre en todas las áreas de tu vida. vida No te lo puedes perder Fecha 23, 24, 25 y 26 de junio 2019 Pozo de la inversión 150 dólares por persona Hora 7pm a 10pm Lugar Congregación Macón Chalón 1531 Sinclair Street, Anaheim California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1 281 571 1167. En California, al número 1 213 283 5316. Puedes depositar en las cuentas del Ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques, Banco Will's Fargo. Cuenta número 17 888 19942. Estados Unidos. Banco de América número 105. 264-3639. Correo electrónico. Guerra Espiritual 77 arroba hotmail.com. Lo puedes pagar con CEL, Dinero instantáneo. Doctorado y diplomado en Guerra Espiritual con el rabino Raúl Vargas, California. Esto es para ti. Bueno, seguimos acá. Saludamos a la gente del YouTube que se conecta. A Dinora Melo la bendecimos. A Giovanna Ricoy en Panamá. Le damos un saludo. No sabíamos de ella. Volvió nuevamente a las redes. Le mandamos un saludo. Vamos a ver también en Panamá cuando hacemos un poderoso taller de guerra espiritual en Panamá, en un hotel, sería fenomenal, ¿no? Bueno, mis amados, seguimos acá hablando un poco de lo que es el legislativo y el coercitivo. Legislar, legislativo es cuando un hombre o una persona tiene un rango, tiene una elevación, habla, da órdenes y... Coercitivo es aquella persona que hace cumplir la orden del legislativo. Bueno, nosotros en el mundo espiritual tenemos los ángeles, pero ellos no son legislativos, ellos son coercitivos. Dice la Torá que ellos son espíritus ministradores que vienen a cumplir un servicio. Entonces no son eh, legislativos, son coercitivos. En el mundo espiritual, el que es legislativo es el Machía. El Machía tiene el poder de hablar y las fuerzas coercitivas, que son los ángeles, le obedecen. Y lo más tremendo de todo es que Machía nos dio ese poder. Machía nos entrega ese poder de ser legislativos, pero parece que no estamos teniendo en cuenta, no estamos usando ese poder porque siempre estamos sufriendo, siempre estamos pidiendo oración, no sabemos cómo guerrear, cómo pelear porque no nos han enseñado qué es lo legislativo y qué es lo coercitivo. Es más, nos han enseñado nos han enseñado a adorar a los ángeles, nos han enseñado a darle culto a los ángeles y los ángeles no son legislativos, son coercitivos, son servicio a favor nuestro. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, eso es lo que dice el Taná, la Torá, que los ángeles son espíritus ministradores. Y la palabra ministradores quiere decir que vienen a cumplir un servicio. Pero el hombre, nosotros, ¿no? Parece mentira lo que estoy hablando, parece descabellado Parece descalabrado lo que estoy hablando, eh, pero eso es lo que no quiere que el diablo. Eso es lo que no quiere el diablo que usted escuche lo que yo quiero enseñarle en el taller y qué es lo que quiero enseñar y profundizar en el taller. Que usted y yo, en el momento en que recibimos la torá, recibimos al Machía, lo invitamos a nuestro corazón y nacimos de nuevo. Nosotros fuimos revestidos de poder y autoridad para mover lo de arriba y lo de abajo. En eso incluye todo lo que está en el universo. Por eso Pablo dice que todo lo sometió por medio de él y para él y lo puso debajo de los pies a, y se lo dio a la congregación de los santos, a lo que se ha llamado por ahí iglesia. Así que cada uno de nosotros tiene el poder potencial, tiene la autoridad para hablar, para juzgar, para atar, para desatar, porque somos constituidos legalmente poderes legislativos acá en la Tierra y en el universo. Tú y yo somos un poder legislativo, arriba y abajo. Lo que pasa es que somos poderes legislativos que caímos, desobedecimos. Y tenemos que recuperar ese rango de autoridad. Dice la palabra: Entre tanto, Yeshua, eh, entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión es alguien que legislativamente mueve a cien hombres. Mire qué interesante la lección que nos va a dar el rabino Yeshua. Vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión: Mira, mira al centurión cómo entiende mejor la guerra espiritual que una persona común y corriente. Señor, no soy digno. Que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Eso es lo que se llama poder legislativo. Cuando usted entienda lo que es el poder legislativo, usted va a subir de nivel y va a subir de rango y va a tener autoridad. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y mire lo que dice. Sin que Jesús le esté preguntando. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes, o sea, él conocía el legislativo y conocía el poder coercitivo. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Bueno, ahí vamos a trabajar en cinco minutos. Gracias, Sebastián. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo. Hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Dijo, wow, este hombre nos está dando una clase de coercitivo y legislativo. Y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel, ¿sí? Porque hay gente que es espiritual, hay gente que está en una iglesia y no entiende lo que es el legislativo y coercitivo, estar bajo órdenes. Y también dar órdenes. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir, ¿no? Estamos bajo autoridad y debajo de nosotros hay otros seres que están esperando que nosotros les demos órdenes. Y son los ángeles, las jerarquías, las coberturas que el Eterno nos ha asignado para activarlos, darles órdenes, ponerlos a trabajar en el mundo espiritual. Esas son clases de angiología. Eso es para que nosotros aprendamos que cuando soltamos la palabra, somos legislativos. Entonces hay fuerzas coercitivas en los átomos, en las moléculas, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, en todo el universo que se tienen que mover porque un príncipe, un rey, un hombre revestido de poder y de gloria está dando esa orden. Y en hebreo eso es lo que se llama Sanju, tener autoridad. Cuando tú tengas el nivel de autoridad, entonces todo el universo, todos los ángeles van a tener que trabajar a favor de lo que tú estás declarando y ordenando. Y eso es la guerra espiritual. En la guerra espiritual no solamente es gritar, la guerra espiritual no debe ser grotesca, no debe ser escandalosa. La guerra espiritual no es de tanto grito, bulla. Por eso les digo, en las iglesias se está llevando una guerra espiritual desordenada. Y aún algunos pastores ni siquiera... La tienen porque no creen en ella. Y los que tienen la guerra espiritual la están haciendo con mucho desorden. Entonces, los talleres, el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, es para que ustedes vayan, se capaciten, se preparen en Maconchalón. Puede ir un día, puede ir dos días, si quiere, puede ir tres días o puede ir los cuatro días. Usted tiene la opción para ir pero el doctorado se le da al que está los cuatro días. Pero usted puede ir y aprender. Entonces miramos eh, lo que es el poder legislativo. Eso es lo que tenemos que aprender, a dar órdenes. Dice la palabra, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Está hablando el rabino Chablo, les voy a decir exactamente saulo de Tarso está hablando en primera de Corintios 6 del 1 al 2 y está hablando está dando una clase del poder que nosotros tenemos en la boca pero que no lo desarrollamos como debe de ser porque nos quedamos en estupideces y eso es lo que nos pasa nos quedamos en estupideces y lo más importante que tenemos no lo sabemos desarrollar y canalizar. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? Interesante. Eh, qué interesante. Dice: ¿Y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Oiga, ¿quiénes son los que van a juzgar al mundo? Los santos, los que son Kadosh. Y si el mundo ha de ser juzgado por los santos, por los Hadith, o sea, los Hijos del Eterno. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes son los que juzgan? Los jueces. Y aquí dice que todos somos jueces porque dice, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida. Si nosotros tenemos poder de juzgar a los ángeles, ¿por qué la iglesia nos enseñó a adorar a los ángeles? Es mi pregunta. Bueno, por acá Kevin dice, invocar el nombre verdadero es muy importante, es lo que no conocen nuestros hermanos cristianos y sí, señor, tiene razón, Chalón desde Alicante, España, eh, que se abran puertas para enseñar la Torá, con gusto, vamos a ver cuándo estamos en España. Eh, Julio Armenta dice, Pastor Andy Zamora, Costamesa enseña lo mismo. Que este siervo está enseñando, tiene mucho parecido, enseñan casi igual. Sí, claro, yo conozco a Andy Zamora. Andy Zamora lo conozco hace aproximadamente como 30 años. Sí conozco al pastor Andy. Él tiene muchas cosas de guerra espiritual que son muy importantes. Así que saludamos a toda la gente linda que nos está... Eh, viendo a través del YouTube, y ya que esto, usted está en Los Ángeles, ahí en Costa Mesa, esto, está cerquita Ana para que usted venga a este doctorado. Todos los de Los Ángeles al doctorado. Entonces, volviendo al tema, no sabéis que hemos de juzgar a Los Ángeles, pero mire lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Nos puso a adorar a San Miguel, a San Gabriel, nos puso a adorar a San Rafael, y terminamos adorando. Nosotros, que somos el legislativo, terminamos adorando el coercitivo. Eso está interesante. Entonces, mis amados hermanos, eso son doctrinas paganas. Los ángeles no hay que adorarlos. Los ángeles son fuerzas coercitivas que como el policía, tienen que hacerle caso al juez. Y en este caso nosotros somos los jueces que vamos a juzgar a los ángeles. O sea, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Por eso en una liberación, en las liberaciones, yo no grito, yo no hago escándalo, y si un demonio se manifiesta, pues yo tengo fuerzas que me obedecen, que las pongo a trabajar para que se encarguen. De darle duro a esos demonios que son los, pues, los ángeles que tenemos a nuestro servicio. Vamos a ver quién más nos está saludando. Él le he dedicado el tiempo al YouTube. Los tenía abandonaditos, mis hijos, pero <laughs> les estoy dando Elicheva. ¿Qué pasó, Elicheva? Te espero en los ángeles. Tenemos a Julio Armenta. Tenemos a Kevin, nuestro hijo, a Lourdes Ulloa, gracias por sus oraciones. Sara Smith, el Salvador, Elio Torres, desde el Perú nos está saludando. Eh, Kevin Gurri, amén. Elicheva tiene un comentario, dice, cuando hay obediencia en susurros, se van los demonios. Sí, señor, claro que sí. Porque la, la guerra espiritual no consiste en gritos, la guerra espiritual consiste en saber aplicar bien los principios que tenemos y el problema es que no hay buena educación en la guerra espiritual en las iglesias y más que todo en las iglesias pentecostales y debido al desorden muchos pastores se vuelven más apáticos, se vuelven más escépticos porque se mire esa gente tan desordenada, esa gente no sabe administrar los dones y lo que hacen es generar más rechazo y prejuicio de los que son escépticos. Por qué somos Elohim? Interesante, parece una, hero, una herejía, parece una herejía. Cuando yo, le, yo leí esto en el Soar y también el eterno me lo, me lo permitió experimentar, esto nosotros nos damos cuenta que nosotros somos más poderosos que los ángeles. los, los ángeles fueron creados eh, en un día diferente al nuestro. Nosotros en la escala de creación, nosotros somos creados en el día sexto y por encima de nosotros no hay ninguna otra creación. Dice la palabra que cuando el Eterno creó al hombre, ¿m? que lo creó en el día sexto, descansó. ¿Por qué? Porque el hombre iba a ser la corona y el administrador de toda la creación. O sea que la chispa de luz que está en ti tiene que llegar a ese estado espiritual de autoridad. Por encima de nosotros no hay nadie, solamente el Creador. Por encima de Adán no hay nadie. Y todo lo que está arriba y abajo, que está en el universo, le pertenece a Adán. Adán tiene el señorío. Pero ese señorío, esa autoridad, ese lo perdimos debido al descalabro. Pero el segundo Adán, que es Machía, viene y nos da esa autoridad para recuperar el rango en el universo. Y por eso todos los profetas tenían vara, tenían bastón, porque es la letra bau y la vara representa autoridad. La letra bau, que es la vara en la morfología hebrea, representa bastón, representa vara y también representa el, el número seis que es hombre y es machía, rey, hombre. O sea que el seis que es Adán representa autoridad. Y señorío en el universo. Tú eres un Elohim, tú eres un Elohim. Pero Satanás que te ha hecho creer que tú eres un pobre borracho, que tú eres un pobre, un pobre muerto de hambre, que tú eres un derrotado, que tú no sirves para nada. A mí me da dolor ver un drogadicto. A mí me da dolor ver un indigente. Y yo sé que el indigente, las personas que están mal, no, no. No van a recuperarse solamente dándoles. Esa es una parte de la restauración, darles de comer, vestirlos. Pero la restauración viene a través del intelecto, cuando cada uno de los seres humanos que estemos caídos sepamos la autoridad que tenemos para vencer al diablo, dar orden a los ángeles y echar fuera a los demonios. Así que yo los espero en el doctorado, yo espero en el doctorado a todos ustedes para que se invistan de poder. Vamos a hablar un poquito de cómo los ángeles están a nuestro servicio porque tú los puedes activar. No son todos espíritus ministradores. Eso está en el libro de Hebreos 1.14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio. Entonces los ángeles no se pueden adorar porque son enviados como un Uber, un taxi para servicio. ¿Y a quién van a servir? Dice aquí Rachaul, que creo que fue el que escribió, a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que un ángel te tiene que respetar, un ángel te tiene que mirar con respeto porque tú primero eres hijo de Adán, eres hijo de Elohim. Estás perdonado, estás lavado y ahora eres un heredero de la salvación. Así que tú eres candidato para ir a este taller de guerra espiritual y salir de ahí renovado, bendecido, mirando tu entorno de una manera diferente y afectando tu entorno. Por eso Jacob, aquí termino. En el capítulo 5, verso 17, dice que tenemos que tener el espíritu de Elías, la guerra. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las la nuestras, o sea, también tuvo que vencer el pecado, también tuvo debilidades, era un hombre común y corriente. Y mire lo que dice, hizo tefilot, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. O sea que los átomos le obedecieron. La física cuántica le obedeció. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Entonces, cuando produjo fruto la tierra? Cuando un profeta dio la orden y vino el agua y se derramó y la tierra empezó a dar fruto. Entonces yo creo que la guerra espiritual va a ser de mucha bendición en estos últimos tiempos. Saludamos a Susana Maldonado, Orlando Álvarez, Pastor Orlando Álvarez, desde San Felipe, Yaracuy, Venezuela, Mucha Verajat. Así que mis amados, aquí está. Tú tienes el poder para afectar el entorno. Por eso te invito a este taller, a estos cuatro días donde te voy a enseñar también cómo activar las letras hebreas. Cómo, activ, cómo permutar, cómo activar, cómo hacer un yihú. Pero lo más básico, lo más importante que nosotros tenemos es que tenemos un revestimiento, tenemos un poder legislativo en nuestra boca para desarrollarlo. Si no lo estamos desarrollando, es por ignorancia, porque estamos hechizados, estamos idiotizados, tenemos el alma fragmentada. Nos falta conocimiento, a lo mejor no hemos tenido buenos pedagogos en el tema, entonces por eso te invito. Amén. Ya regresamos, voy a hacer una oración por cada uno de ustedes y quedan ustedes inquietos, ¿verdad? Pueden llamarnos en Texas, 956-328-2074. También pueden llamar a Sebastián. Si quieres ir un día, dos días, tres días o cuatro días al taller, tú lo decides. Amén. Ya regresamos. Si vives en California, Estados Unidos, hay buenas, buenas noticias, noticias para ti. ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó la, la oportunidad, oportunidad que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas, canónico Melek Ben Yehuda, estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser, ser completamente libre en todas las, las áreas de tu vida no te lo puedes perder fecha 23 24 25 y 26 de junio 2019 costo de la inversión 150 dólares por persona hora 7 pm a 10 pm lugar congregación macon Chalón 1531 Sinclair Street, Anaheim. California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1-281-571-1167 en California. Al número 1-213-283-5316. Puedes depositar en las cuentas del ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques, Banco Wills Fargo. Cuenta número 17 888 -19942, Estados Unidos. Banco de América, número 105. 264-3639. Correo electrónico guerra espiritual77 arroba Lo puedes pagar con CEL. Dinero instantáneo. Doctorado y Diplomado en Guerra Espiritual. Con el rabino Raúl Vargas, California. Esto es para ti. culano <coughs> Jajamim. Guerreros y guerreras, así es. Saludamos a toda la gente en California. Allá tengo muchos amigos, porque hace muchos años estoy yendo a California. Algunos me conocen en Nueva York también, en San Francisco. En todo Estados Unidos conocen el ministerio. Unos me aman. Otros piensan que estoy loco. Otros por el hecho de ser judío ya me tienen como miedo, como sospecha. <laughs> Increíble. Pero usted no puede decir el rabino Raúl Vargas es adúltero, es ladrón, es mala, es es asesino, tiene varias mujeres, no, 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 nada de eso. Simplemente que dentro de la iglesia evangélica como se les ha metido un espíritu antisemita. Entonces, esto, la gente lo ve a uno hablando hebreo, lo ve a uno hablando de la Torah, y piensan que, que los judíos son mala gente porque mataron a Cristo, dicen, o porque ese nos va a judaizar. No, no, esos prejuicios quítese de la cabeza. El taller no es judaizar, el taller es para aprender a conocer los secretos de la Torah, del Taná y del Brijadachá. Secretos secretos que los pastores no tienen porque la verdad muchos pastores lamentablemente no estudian. Otros están en el ministerio es por dinero, porque no saben nada, no saben más nada que hacer. Muchos pastores en Estados Unidos están porque fueron inmigrantes y vieron que haciéndose pastor podían tener un estatus, una visa, una residencia y se metieron a pastores. Entonces los que nos están pastoreando como en el templo, cuando vino Yeshua, eran sacerdotes colocados por Herodes. Y los verdaderos sacerdotes estaban en las montañas y son, eran los esenios, eran los que conocían. Entonces, así pasa, hermanos. Los verdaderos, lamentablemente, la gente no, no los acepta porque la gente la tienen engañada. Entonces hay que enseñar lo verdadero. Yo no soy, yo no estoy aquí para judaiz, judaizarlo. Yo lo que estoy aquí es para enseñarle una herramienta, eh, técnicas divinas, amén, que Yahshua nos dejó, que el Padre le dejó a Abraham, Isaac y Jacob, técnicas para pelear contra las fuerzas del mal. Bueno, vamos a hacer una oración. Si alguien está enfermo, si alguien está oprimido, ya tenemos ahí varias, horas, varias peticiones. Tenemos por acá, dice: Hola, Rabino. Eh, un saludo para toda su congregación, su familia. Nos gozamos con sus enseñanzas. Nos está escribiendo María Elena Navarro. También Kevin desde Arizona nos saluda. Ajá. Eh, también tenemos a Dead Smith, Shalom. Ana Beatriz Moreno da gracias al rabino, dice, por sus oraciones para ser libres de toda oposición en nuestras vidas y familia. Amén. Sí, voy a, voy a hacer una oración de poder. Eh, dice Michael Jackson, King, for, King of Pock. Michael Jackson, Kick of Pock, Michael Jackson. Bueno, no sé qué quiere decir eso. Um, María Elena Navarro Villa, hola Rabino, bueno, ya nos saludamos. Susana Maldonado, amén, rabbit Todar Abad, por sus enseñanzas. Bueno, gracias, Susana. Juan Chagoya, desde Utah. Wow, mira ese terreno no es fácil. Ahí están los mormones, ¿no? Nos vemos en el doctorado. Cha, 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 chalón. Amén. Bueno, Juan. Sería bueno que hablaras con Sebastián. Sebastián está esperando la llamada. Si quieren ir un día, dos días, no hay problema, porque hay gente que no puede ir los cuatro días. Pueden tomar un avión o pueden ir un día, dos días, pero lo importante es que vayan. ¿Sí? Lo importante serían los cuatro, pero si puede ir uno o dos, pues de todas maneras va a ser bendecido, porque voy a estar ministrando en cada reunión. Saludos desde Santa Marta. Tenemos a Tulio Vergara. Tenemos a vecinos de ayer. Rabino, venga a Venezuela. Claro, claro que sí. Estamos cerca, cinco minutos. Panameño, California, te bendecimos. Rosalba Pinto, bendiciones. Artigas, Uruguay. Qué bendición. Estamos llegando a Uruguay y voy a hacer una oración de rompimiento. Eh, María Elena Navarro Villa. Eh, Páseme por favor el WhatsApp para comunicarlo. Eh, bueno, ahí está. Tenemos el WhatsApp eh, 956 más 1956. WhatsApp, ojo, más 1956 328 2074. Tenemos por acá a Cecilia Molina. Chalón Rabino, salud desde el desierto de Arizona. Hola Ceci, ¿cómo estás? Un abrazote, te queremos mucho, Ceci. Tenemos amigos que hemos ido a comer a su casa con mi esposa. Muy lindo, los bendecimos. Eh, estuvimos comiendo en la casa de Ceci con el cubano, un, ropa vieja y fue tremendo, ¿no? Bueno, bendecimos a Avi, que está en Arizona también. A Melet, a Melet, lo bendecimos. A Andrés, eh, K. Di Malo, lo bendecimos. Vecinos de ayer. Andrea, K. Di, Ma de, de, Di Mayo, desde Argentina, wow. Desde Argentina damos un abrazo. Bueno, ahí está Kevin. Saludándonos nuevamente, dice que nos va a preparar otra ropa vieja con café cubano que le gusta al rabino. Kevin sabe que me gusta el café, ¿no, Kevin? Mm. Lo bendecimos. Kevin prepara café cubano, pero con Juan Valdés, ¿no? <laughs> bueno, mis amados, los amo mucho, los quiero mucho. La gente de México también se ha robado mi corazón. La gente de Arizona, de Los Ángeles. Eh, todos los amo, Argentina, pronto vamos a estar en Argentina, estamos hablando con Daniel y Claudia para un taller en Corriente, estoy esperando la respuesta de ellos. En fin, hermanos, estamos listos para ir a las diferentes naciones. Bueno, mis amados, en esta mañana los invito pues a que adquieran el libro de Guerra Espiritual. También pueden pedir la morfología de las letras, mire qué belleza. También pueden pedir la, la Torah completa, Antiguo Nuevo Testamento, Taná, Torah, el Taná completo. Ahí está, las escrituras de Yahweh, segunda versión, mire qué belleza. Para que usted tenga en su biblioteca y aprender a hacer los rezos mire, de Kabbalah. Tenemos a Yeshua, tenemos el hebreo. ¿Qué más queremos, hermano? Tenemos estudio, tenemos todo para aprender. Mire el combo. Y falta, ¿no? Falta todavía la paracha, pero la paracha está ahí. Ahí está, mira. Oh, tranquilo. No, tranquilo. Está, está bien. Libro de oración con la Torah. Libro de morfología de las letras. Mire qué belleza para que lo... Y el libro de guerra espiritual. Acuérdense que el pueblo pereció por falta de qué? De conocimiento. Mire, ahí está. Y tenemos la, la paracha. Usted puede pagar esto con CELED. Mire, la paracha. 50 y qué? Sí, 54 estudios de la Torah. Mire, ahí está. 54 estudios. Bueno, mis amados, ahí tiene para que usted invierta no vaya a ser un creyente naquito, como dicen los mexicanos, o como un Gil, dicen los argentinos. Bueno, los argentinos allá dicen que adoran a un santo que es Gil, imagínate. Entonces, ¿por qué perece la humanidad? Por falta de conocimiento. Bueno, ahí les dejo ese material. Vamos a pasar al otro episodio y es orar por los enfermos, por los que están oprimidos. Todo el que está enfermito por ahí, el que no tenga trabajo, esto vamos a orar para que el Eterno le abra las puertas, pero es muy importante que sean obedientes, ¿no? Que sean obedientes, que diezmen, que se congreguen. Es muy obediente que tengan una persona que los oriente, porque las personas que tienen buena orientación pues son personas que triunfan. Bueno, por acá nos está saludando otra persona. A ver, ¿quién nos está saludando por acá? Ceci también nos está saludando. Ceci, te bendecimos. Dice acá Marina Martín, dice, quiero tener todos esos libros. Amén, así es. En vez de comprarse un bolso ahí de, de, de Michael Croft. Cómprese todo eso, hermana, para que aprenda a pelear con el diablo. Y Juan Carlos Ramírez, una oración para que abran una congregación de raíces hebreas aquí en Omaha, en Nebraska, claro. Claro que sí. Estamos preparando, estamos preparando, dejando enseñanza. Por eso usted mismo lo puede abrir. Si usted se come todos los videos del rabino Raúl Vargas en el YouTube. Y compra todo esto, le cabe una unción y puede llegar a ser usted el mismo, el mismo que va a dirigir la congregación en Omaha, Nebraska. Saludamos a toda la gente de Omaha, Nebraska. A uh, vecinos de ayer, dice, le dedico la canción de El ansioso, es una canción preciosa. Bueno, no sé, <laughs> la canción. Bueno, mis amados. Hermosos, lindos. Hoy les dediqué tiempo a la gente del YouTube. Mire, mañana también les voy a dedicar otro tiempecito, porque a veces nos, pues, nos agarramos, es con el, con el Facebook, Facebook, Facebook. Pero les voy a dar tiempecito a la gente del YouTube. Amén. Eh, dice Juan Chagoya, Rabino va a llevar material. Claro que sí, claro. Todo esto lo vamos a llevar. Esto, Elicheva Abraham, amén, la bendecimos. Uh, Kevin Gurry, amén. Bueno, mis amados, pongan la mano. Yo sé que algunos de pronto están pasando por momentos difíciles. Algunas personas por la ignorancia tienen trabajo de brujería, de hechicería. Hay algunos que están atormentados, tienen ataduras. Vamos a hacer una oración de rompimiento, amén. Ojo porque algunos van a vomitar, algunos van a erutar, algunos van a expulsar demonios y es que la unción de la roja codes, el poder del machía yashua va a soltar ese poder liberador y muchos van a ser sanados, tocados para que puedan ser buenas personas, puedan ser buenos hombres, buenos adoradores para que puedan conectarse con la Torah y con el Cados para el Santo de Israel. Diga conmigo, todos los que están en el Facebook Live, en el YouTube, diga conmigo, Padre, en el nombre de Yahshua, en esta mañana yo renuncio a toda brujería, a todo espíritu que esté atormentando mis emociones, que esté oprimiendo mi mente, todo poder satánico que esté destruyendo mi vida, lo cancelo, lo desautorizo, lo mando a los infiernos, renuncio a toda herencia maldita, a todo tormento de los astros, renuncio a todo tóxico, a todo parásito, a toda fuerza espirit espiritual que esté obstruyendo, destruyendo, que esté dilatando, y que esté esterilizando mi vida. Díganlo, digan el nombre de Yeshua. Que en esta mañana, Padre querido, te pido perdón por mi ignorancia y por los pecados que cometí al no conocerte, al no saber ni conocer la Torah, la Escritura Santa. Hoy pido perdón y tomo el nombre de Yeshua. Tomo el nombre de Yeshua sobre los poderes satánicos y en esta mañana renuncio a la enfermedad, a ser pobre, a estar oprimido. Renuncio al insomnio, a la paranoia, a la esquizofrenia. Doy orden de salida a todos los demonios que están atormentando mi familia, mis hijos, mi hogar, todo demonio. Que está en la esfera espiritual, impidiendo que yo sea una persona exitosa y que se materialice el éxito y la bendición, los ato, los arranco, los desautorizo y doy orden que los ángeles se los lleven directamente a los infiernos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, voy a orar por ti, prepárate. Porque va a caer una unción individualmente en la vida de ustedes donde está, y va a haber un rompimiento, y después va a haber una liberación, y va a haber una restauración, y ustedes van a empezar a ser personas diferentes, conectadas y elevadas espiritualmente. Padre, en el nombre de Yeshua, bendigo las almas, y en el nombre de tu hijo Yeshua Hamashia, a tu amarro. A Satán, por el norte, sur, oriente, occidente, a tu yamarro, todo roja tu todo espíritu sucio, todo cáncer, toda ruina, toda enfermedad, toda diabetes, toda epilepsia, toda enfermedad que no han podido diagnosticar, todo duende, espíritu que asusta, oprime, todo demonio que está en las casas, que está en los hogares, todo espíritu de maldición que está atormentando la vida de los oyentes. Lo ato, lo amarro. Le doy orden de salida ahora mismo en el nombre de Yahshua. ¡Fuera! 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 ¡Satán! Le doy Orden a todos los parásitos que tienen en estas vidas, en lo físico y en lo espiritual, que salgan de esos cuerpos por tos, por eructo, por bostezo, por respiro profundo. Ahora, rápido, fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Yeshua, vamos. Y doy orden al Tishbaha, doy orden a las Shekinah. Doy orden a los ángeles que se lleven esos malditos demonios, parásitos, clipas. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, ahora, a lo profundo de los abismos. Fuera y declaro sanidad. Doy orden, doy orden que los cuerpos sean sanados. Doy orden que cada alma que se conectó. Con esta emisora sea tocada, sanada, libertada, bendecida, prosperada y que todo lo que no se ha materializado en el tiempo, doy orden que se acelere, doy orden que se acelere, doy orden que se acelere por los méritos de Machía, porque en Machía están los méritos de Abraham, Isaac, Jacob, David, los Abot, los patriarcas. En el nombre de Yeshua declaro sanidad. Declaro sanidad. Le ordeno al norte, al sur, al oriente, al occidente que las bendiciones se desaten por los méritos de Machía, por su sangre en la vida de todos los que me escucharon hoy. En el nombre de Yeshua. Amén, amén, amén. Está hecho. Amén. Hasta pronto, ciao! Si vives en California, Estados Unidos, hay buenas, buenas noticias, noticias para ti. ti. Me gustaría obtener un diplomado y doctorado en guerra espiritual. Llegó, Llegó la oportunidad la que, que estabas esperando. esperando. El rabino Raúl Vargas Canónico Melek Ben Yehuda estará dictando un doctorado de cuatro días en guerra espiritual donde saldrás preparado con todas las herramientas necesarias para ganar la batalla al enemigo y, y ser se completamente libre de todas las, las áreas de tu vida. vida no te lo puedes perder fecha 23 24 25 y 26 de junio 2019 costo de la inversión 150 dólares por persona hora 7 pm a 10 pm lugar congregación macon Chalón 1531 Sinclair Street, Anaheim, California 92806. Haz la reservación de tu cupo a los teléfonos 1 281 571 1167 en California. Al número 1 213 283 5316. Puedes depositar en las cuentas del Ministerio a nombre de Raúl Hernando Vargas. Cuenta de cheques Banco Will's Fargo. Cuenta número 17 888 19942 Estados Unidos, Banco de América, número 105-264-3639. Correo electrónico, guerraespiritual 77 arroba, hotmail.com. Lo puedes pagar con cel, dinero instantáneo, doctorado y diplomado en guerra espiritual. Con el rabino Raúl Vargas. California, esto es para ti. la © BF-WATCH TV 2021